Okay. Well, hello everybody. Today we're going to be doing a video with Julieta. Julieta, can you introduce yourself? ¿Te puedes introducir, Julieta? Vamos a hablar en Sí. español, se me olvidó. Me llamo Julieta Alcántara García. Yo vivo en Illinois, un pueblo que se llama West Chicago, Illinois. Aquí estoy con mi familia y ya lista para hablar del presidente AMLO. Qué bien. ¿Y tú? A ver, dinos de ti, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estoy en este meeting internacional con Mara y con Julieta. Hola, Julieta, mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto, Silvia. Y Julieta está en Chicago, en el West Side, dijiste, ¿verdad? Or East. West. El pueblo se llama West Chicago. Estamos a 45 minutos al oeste de Chicago, de la ciudad. Y me dijo que ella sigue a Vicente Serrano, ¿no? Que te queda allí Sí, cerca. ya tengo creo unos 6, 7 años que sigo mucho su programa. Yo conocí a Vicente cuando comenzó acá en Telemundo. Ajá. Y después hubo unos problemitas donde un político acá lo mandó y denunció a Telemundo y se hicieron que corrieran a Vicente. Oh, yo no me sabía esa historia. Y después de eso, a ver si no le pedí permiso para hablar de esto, pero No, está bien. Seguramente el mundo sabe. él Ajá. lo dice, por cosas de políticas, influencia de un político aquí en Chicago lo sacaron de Telemundo. Oh. Pero después, como pues él es periodista, Ajá. buscando y todo, entre él y su hermano Ricardo Serrano y otras personas que él conoce, formaron el equipo de Sin Censura con Vicente Serrano, y creo que ya tienen 8 o 10 años. Yo empecé hace 7 años a seguirlo porque fue cuando me di cuenta que tenía su programa. Ajá. Me gusta que no se limiten a hablar. Ajá. Y yo creo que más bien qué bueno que lo pudieron, porque ahora sí puede hablar Puede de hablar lo todo. que quiere. Y una pregunta, Julieta, en el tiempo que tú llevas siguiendo a Vicente, ¿había hablado durante todos esos años alguna vez de Andrés Manuel? Sí, bueno, él habla de todos los políticos, ¿verdad? Candidatos y toda la situación de México, pero desde un principio que empezó Andrés Manuel a tratar de ser presidente, pues empezó a hablar de él y él creo que él tiene, vamos a decir, una agenda independiente, pero más progresista. Él dice que él no hace campaña para Trump, pero muchas de sus ideas de Vicente y el equipo se inclinan a una progresista para mí. Entonces, sí, pues apoya mucho en su agenda al presidente. Entonces, Vicente comenzó a hablar acerca de Andrés What the Manuel heck? ahora a raíz de su campaña. ¿Qué pasó aquí? Que ahora a raíz de su campaña Parece que se le fue. fue su Okay. Se le fue su señal, okay. Dije, bueno, ¿por qué está mi pecho allí? Okay. Él hablaba del presidente Andrés Manuel y de otros personajes en México, Ajá. pero desde que antes de su campaña, cuando se especulaba que la mejor Ajá. iba a correr,
en Chicago hay un grupo de mortistas, un señor que se llama Alfonso Ceiba, me hablaba mucho también del presidente ahora, AMLO, en aquel tiempo, y porque me despertó un poquito la curiosidad porque AMLO, y yo me acuerdo de cuando la primera vez que corrió para presidente Andrés Manuel, en el 6, me acuerdo todo, AMLO perdió. Por fraude, yo como que sospechaba que sí había fraude, pero bueno, las noticias lo negaban y otros personajes, pero ahora que nos damos cuenta de la verdad, qué mal, no eran las cosas transparentes, y pero qué bueno que ahora sí es. Bueno, y Silvia, ¿tú qué has sabido sobre eso? ¿Sobre qué? Sobre lo de que estaba pasando con AMLO en eso que estaba diciendo ella. Pues bueno, durante dos sexenios anteriores se le hizo una campaña completamente negra en contra a Andrés Manuel, porque obviamente no les convenía a ningún político que llegara a la presidencia. Ya conocían su forma de trabajar porque Andrés Manuel fue gobernador de la capital de México, es decir, fue gobernador de Tenochtitlan, gobernador de la Ciudad de México. Y sabían perfectamente bien que era una gente honrada, trabajadora a morir, porque ya lo han visto, Nunca este domingo, descansa. nunca descansa, pero lo que más les importaba era que la honradez y la honestidad de Andrés Manuel no se conociera a nivel nacional para que los mexicanos no lo siguiéramos, porque pues ellos, los políticos que estaban acostumbrados a saquear al país. Entonces, cuando Andrés Manuel se lanza para la campaña en 2006, le hacen el primer fraude electoral y meten a Fox. Fox ahora lo reconoce, Fox ahora lo dice abiertamente, Ay, que carajo. efectivamente que su fin era no permitir que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Ya lo ha dicho Oh, wow. abiertamente. Qué horror. Pobre de Andrés Manuel, porque tantos años que tiene tratando de ayudar a su gente, si hubiera podido entrar poquito, unos años poquito antes, quizá no nos hubieran quitado tanto. Porque nos quitaron, bueno, tantas cosas, nos han robado tanto, ¿verdad? A México. Sí, efectivamente han saqueado lo que han querido, han hecho de México lo que han querido. Hay muchos grupos de poder que hasta la fecha, pues ahora está tratando de armarse el grupo Futuro 21, porque quieren fastidiarle la vida a la presidencia y lesionar a Andrés Manuel políticamente hablando hasta en el menor detalle. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que hacen los políticos, expolíticos, porque pues es lo que quieren, volver a llegar al poder para seguir saqueando al país y para seguir teniéndonos de esclavos, porque la verdad es lo único que han hecho con México, tenernos de esclavos a su libre albedrío y haciendo de los mexicanos lo que han querido. Sí, es cierto. Y Pero, perdón, Julieta, tú me habías dicho que tú también has estado estudiando a Bernie y que lo que él se parece a AMLO, ¿verdad? se parecen mucho, yo siempre digo a mis amistades anglosajonas que son para mí como gemelos espirituales. Si uno se pone a escuchar a Bernie y luego a AMLO,
nada más porque hablan un diferente idioma, pero hablan igual. Sus ideas son iguales. Entonces, Bernie Sanders quiere salud para todos, Medicare for all. Uh-huh. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente AMLO? Ajá. Sí, cierto. La educación. Ajá. La educación pública aquí, el país, el señor Donald Trump no nos quiere dar nada. Nada. No quiere dar nada, quiere quitarnos más para que les vaya más a su bolsa, a los ricos. Quieren dar ese dinero a las escuelas privadas de la gente rica. Exactamente. Los demás niños, ¿qué? Él dice, el Bernie Sanders, que él quiere que sean de los colegios de comunitarios públicos. Así, cierto. Puede ser que sea gratuito para todos, ya las escuelas privadas, como son de ricos, pues si tienen para pagar, pues que los manden ahí, pero los demás van a tener una educación justa y buena. Así es. Y también Bernie Sanders no quiere seguir impuestos a las corporaciones y algún por ciento. Perdonando impuestos, ¿cierto? Pablo, ¿qué hizo ahora? No les va a perdonar impuestos a nadie. Y muchas cosas, como ahora Donald Trump tiene mucho corrupción detrás de él. Así es. Y sus gabinetes. Hay un juez, el Attorney General de aquí, el fiscal William Barr, es uno de los más corruptos y que lo está ayudando a evadir la justicia. Así es. Y AMLO, pues está peleando contra eso, ya quitó esos privilegios y Bernie Sanders quiere ser lo mismo. Y ya. Bernie Sanders, le gusta el béisbol y a AMLO también. Ay, carajo. Es que me va a llegar un sticker de Bernie Sanders cuando jugó béisbol hace poquito. Y está otro retrato que vi de Andrés Manuel también jugando. ya no puedo decir otras cosas. Pero sabes que yo creo que los mexicanos que están en los Estados Unidos, que tienen la oportunidad de votar, que tienen interés, por eso yo estoy muy interesada de que los mexicanos, no nomás los mexicanos, pero que la gente americana sepa lo que está pasando en México con AMLO, porque igual como tienen las noticias, los medios completamente controlados en México, acá también en los Estados Unidos. No quieren que sepan. Aquí estaban controlados. Bueno. Ajá. Ahora ya no. Bueno, me refiero a que alguien les está pagando para que no den la información de AMLO. Los únicos que lo están dando son los YouTubers y los periódicos o medios que no están pagados, ¿verdad? Porque los que, por ejemplo, no me acuerdo quiénes son los dueños, pero yo sé que hay personas que son dueños de AMLOvisión, no de AMLOvisión. Yo soy dueña de AMLOvisión. Eso porque te van a decir chayotera. ¡Chayotera! No, AMLOvisión. ¿Cómo se llama Univisión? ¿O cómo se llama el periódico? Digo, ¿Galavisión? ¿No? ¿Cuáles son las que tienen allá? Ni sé los nombres. ¿Qué en tienen? México tenemos a Televisa y TV Azteca. Eso es lo que Imagen, quería decir. Ajá. Imagen y, ¿cómo se llama el otro? Milenio y otras, pero son las principales. Pero aquí también, ¿verdad que en los medios en español, tampoco en las teles están diciendo de AMLO? ¿Verdad que no? Cuando,
sí pasan de AMLO, a veces dicen cosas certeras. Yo siento que lo hacen porque como viaja el canciller Marcelo Ebrard y él enfrenta a la prensa aquí también, entonces en esos momentos tienen que hablar, pero luego hay veces que ponen videos de cosas que suceden como a los migrantes que vienen del sur de México. Hay imágenes que pasan que los policías los están agrediendo. No está agrediendo la Guardia Nacional a nadie. Siempre están deteniendo a la gente que no pasa. Pero y desafortunadamente son cosas que trataron con Trump. No es culpa de México y de Andrés, es culpa de Trump. Así es. Lo que ahora las Naciones Unidas, yo escuché por ahí que le dijeron algo a AMLO que retirara la Guardia Nacional. Entonces, ¿por qué no viene la ONU? Si es cierto, si es que es cierto, tengo que verificar. Pero si la ONU le da esa orden a México, ¿por qué no vienen aquí a ver cómo tienen los niños en las jaulas? ¿Ah, sí? Aquí y a decirle a Trump, porque aquí esto sí es cruel. Cruel, es crueldad contra los derechos humanos de estos niños que es abuso. Sí. ¿Por qué no vienen aquí a exigirle a Trump que dejen de estar haciendo? Y luego los niños que se quedan sin padres, que vienen y se llevan, la inmigración se viene a llevar los padres y deja a los niños sin parientes. Y hablando de eso, deja decirte algo, una cosa muy importante, que he visto que hay una ley, por si acaso están allí personas que tienen niños y quieren asegurarse de que no se vayan a quedar los niños sin quien los cuide y que no los metan al sistema del gobierno. Si tienen parientes o personas que se hacen padrinos de los niños, se los entregan a ellos. Así es que si tienen esa oportunidad, si saben de alguien que están en situación que los, en veces los trámites no están completos de la inmigración y ya han metido papeles, pero están esperando, vienen y se los arrebatan antes de que acaben los trámites, aunque ya los hayan hecho. Y para los que están ilegales, que están apenas tratando de juntar el dinero para poder empezar los trámites, eso sería terrible que los dejen a los niños solos, que les ha pasado mucho. Y aparte de eso, que necesitan tratar de hacer arreglos de anticipo, nomás para prevenir, para que sus niños no terminen en una situación donde se los van a quitar el gobierno, porque ya no se los quieren dejar a la familia si no tienen papeles de que ellos tienen control sobre ellos. Así es que, y si no tienen parientes aquí, que le pidan a alguien que sea padrino para que no les quiten los niños, ¿ok? Eso es una cosa muy importante que necesitan saber los latinos. Y otra cosa, de que si vienen los emigrantes, que no les abran la puerta por ninguna razón. No pueden entrar sin permiso. Eso es otra cosa, que había un video y Silvia estaba y yo estábamos hablando de que no les deberían de haber abierto la puerta. Porque ellos les echan mentiras y les pueden echar todas las mentiras que quieran. Pero no les abran la puerta, no les van a hacer caso criminal como dicen. Nomás no abran la puerta y háblenle a un abogado o a alguien para que les ayude. Nomás no abran la puerta. Aquí lo que tienen que hacer los migrantes que están trabajando, que están pues haciendo vida en Estados Unidos, pero que no tienen papeles, lo que tienen que hacer es informarse primeramente. Llamen a los consulados, llamen a... hay muchos canales en Estados Unidos que pueden darles asesoría a los migrantes y sobre todo, lo ha dicho Marcelo Ebrard, no abran la puerta. Lo que tienen que hacer es no abrir la puerta a nadie que sea de migración.
así se pueden decirles que les van a tirar la puerta, que los van a amenazar de esta manera, que les van a quitar a los niños, que les van a hacer, les van a tornar, les van. No es cierto. Simple y sencillamente no abran la puerta de la casa. Así de simple. Eso lo tienen que entender bien claro todos los migrantes, sean mexicanos, sean centroamericanos, sean sudamericanos, sean hindúes, sean africanos, no le abran la puerta a migración. Incluso hay muchas personas de diferentes países que son blancos, que tienen visas. Sí. No tienen que tener color de piel diferente. No. Es decir, ahí los migrantes son los que tienen que cuidarse de migración, uh-huh. de los agentes de migración, y no abrir la puerta de la casa. Ajá. Eso es una cosa que yo y Silvia habíamos hablado de eso, que necesitamos educar a la gente latina. Y aparte de eso, también creo que, Julieta, que es muy importante que les dejemos saber sobre Bernie, porque los latinos tienen que unirse para quitar a esa persona que les está haciendo la vida imposible, y que entre una persona que sea más interesado en las personas y no tanto en el dinero. Bueno, así lo veo yo. Y yo digo que Bernie es una persona que sería una persona casi igual que AMLO, que quizá pudiera cambiar las cosas, que porque muchos años nos han dicho que no se puede hacer nada así, no le podemos entregar dinero, ayudar a la gente, no les podemos dar educación gratis porque se destruye el país. No se puede hacer. No les puedes dar ayuda a los viejos porque se va a acabar el seguro social, ya no hay, se van a morir de hambre todo el mundo, y todas las mentiras que nos han echado. Ahora ya AMLO nos hizo a ver que sí es posible. Cuando ellos quieren, es posible. Si no está el dinero por de medio y si no están interesados en lo que ellos van a ganar, sí es posible. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Es posible porque Andrés Manuel está cambiando todas las formas de ver de los neoliberales y está ahora en favor de la ciudadanía. Porque además los neoliberales hicieron que México se convirtiera en un país de pobres. Así es. Es decir, tenemos más del 50% de la población de los mexicanos están en extrema, bueno, están en pobreza, y un gran porcentaje en extrema pobreza. Y no se vale, porque el neoliberalismo lo único que ha hecho es enriquecer a los más pocos. Ajá. Y luego también los que están en Estados Unidos. Antes el medio era como, por ejemplo, que si alguien ganaba quizá unos 30,000, 50,000, se consideraba el medio. Y ahora eso ya no es el medio. El medio es como 100,000 o 150. Así es que todos están viviendo como pobres porque no les alcanza el dinero para los gastos de la casa. Apenas que hayas tenido, que alguien te haya dejado una casa de herencia, quizá puedes sobrevivir, o si por alguna razón tienes un dinerito extra, una entrada, pero casi todos están batallando, y sobre todo los viejos, los ancianos, porque más o menos el seguro social les da de 400 a 800 a la persona común. Y la renta vale como más o menos eso o más, ¿verdad? Entonces, sí, de $400 en adelante. Eso no, no creo que hay casas por 400, solo que estés en un mal barrio, ¿verdad? En un área mala. A menos que tengas un cuarto, ajá, que te cueste $400 al mes. Ajá. Sí, porque no creo que haya, creo que es más o menos 1,000 o algo así por una casa. Quizás 700 si te va bien en un área no tan buena. Y la gente, los ancianos, si quizá tuvieron la oportunidad de comprar una casa en los años antes, que quizá están pagando 400 o algo así. Pero tiene que haber sido una casa que compraron hace mucho, porque ahora los ancianos, si no tienen un lugar que antes ya lo tenían, muy dudoso que la vayan a hacer. ¿Verdad?
Sí, necesitan cambiar de mentalidad. ¿Y Bernie se va a lanzar para candidato? Oh, sí, ya está. ¡Es perfecto! ¡Es candidato! ¡Sí! ¡Qué bueno! Y necesitamos que la gente lo apoye porque yo le estaba diciendo a Julieta y Julieta dice que ella puede comunicarse con alguien, con ellos, que empiecen a decirle a la gente para que vean, si quieren ver un modelo de lo que sería los planes de Bernie, que miren el modelo de AMLO y que él está ayudando a su gente y que sí es posible. ¿Verdad? Y yo tengo, yo soy parte de una organización de inmigrantes, Immigrant Solidarity DuPage. Solidarios, ajá. Conocemos gente de campañas para muchos políticos. Y está algunos compañeros que están metidos en una organización que se llama Bernicrat. Oh, sí. Y un mexicano está ayudando aquí, en esta área, campaña. Entonces, es algo que quiero comentar. Dile que se comunique con nosotros, lo podemos poner para que le ayudemos a apoyarlo. A cualquier persona que tú sepas que nos puede ayudar a decirle a nuestra gente para que ellos mismos se ayuden allá y que no tengan miedo a salir a votar, que vayan y voten, porque eso es lo que están tratando de hacer. Eso es la razón por que están sacando a los latinos de México, porque no quieren que voten, ¿verdad? No quieren que y los asustan para que no voten. Porque los mexicanos pueden votar por alguien bueno como Bernie, ¿verdad? Por eso. Lo que debe pasar es lo contrario. Debemos de agarrar más coraje contra Trump para sacarlo y para ayudarle a aunque sea cualquier persona menos él, pero que fuera alguien como Bernie sería fabuloso porque entonces pueden cambiar las cosas. Entonces puede haber educación y ayuda para la gente, porque ahorita no la hay. La gente está sufriendo y todo el mundo, los emigrantes que están viniendo para acá, cuando llegan acá encuentran la realidad de que no está fácil, de que no es lo que ellos pensaban. Quizá pensaban que iba a estar las cosas buenas aquí, están horribles las cosas acá. El costo de vivir, la comida, el gas. El gas está casi, ¿a cuánto? Con la guerra que tiene comercial con China, hasta está feo. Todos los precios están altos y ahora también peleando con México, peleando con todo el mundo. No nomás con los chinos, también con nosotros. Nos quiere hacer en aranceles y nos está maltratando a nuestra gente y está causando xenofobia con los latinos y causando que... Yo digo que yo le echo la culpa de lo que pasó con el muchacho que fue y le tiró balazos a la gente, porque él mismo es que estaba propagando eso de que los emigrantes son violadores y no sé qué cosas, y que nos quieren quitar todo y que nos van a quitar el país y no sé qué tanto les está diciendo, pero los está convenciendo de que les hagan daño a los latinos y eso está mal. De que somos los invasores. Sí, sí. No, ya, aquí ya estábamos. Aunque eso es otra, que en México, esa parte de México era antes de nosotros. Pues es que ya sabemos que, espero que no le moleste a la gente, pero sabemos perfectamente bien que Trump es ignorante acerca de la historia de Estados Unidos, totalmente ignorante, entonces... a nosotros no nos extraña que diga semejantes aberraciones, porque es una persona que ha demostrado que no tiene la menor gota de cultura. El hombre se ha dedicado a hablar de sí mismo con sus millones y sus billones, y que se ha transado al Estado, porque él es muy inteligente para evadir impuestos, cuando debería de darle vergüenza a quien votó por él, por una gente que evade impuestos con singular alegría, y que además se jacta de decirlo abiertamente ante todo Estados Unidos y ante todo el mundo. Comenzando por él,
es que no debería de haberse librado de evadir impuestos. Más aparte, ¿verdad? Más aparte, esa maña que tiene de meterle la mano debajo de la falda a cuanta mujer se le arrima o se le para enfrente, ajá, también eso a nosotros nos parece totalmente garrafal. Ajá. Entonces, pues, si la gente, entre comillas, votó por él, pues, ¿qué pueden hacer? Yo espero que no la mayoría de los gringos, de los estadounidenses, sean así, porque si ese tipo de gente está representando a Estados Unidos, esperemos que no todos los estadounidenses sean de la misma manera que él. Así es. Puedo decir que lo que pasó fue un poquito fraude del colegio electoral. Sí. Y también quiero también decir que despertó él una gente que estaba dormida. Y despertaron porque tocó al son que quisieron ellos. Dijo lo que ellos querían escuchar. Uh-huh. Entonces, ahora, por eso, a lo mejor se me muere mi teléfono. Me está picando ahorita. Que disculpen si se va. Pero, lo que estoy diciendo es que la base de él racista despertó, pero los demás, yo tengo mucha gente conmigo, anglosajona americana, que me sigue mucho cuando estoy subiendo los videos de Andrés Manuel. Interesa mucho algo real, algo progresista. Les interesa mucho la agenda de él, que la tengamos aquí, y ellos no quieren una persona que no es un buen ejemplo para cualquier niño de que quién debe ser el presidente. Exactamente, así como a Andrés Manuel decía, que antes los miraban a los políticos rateros como, ¡ay! Le decía a mi hijo, cuando crezcas vas a ser igual como tremendo ladrón. Los están usando de ejemplos. Pero esa es la imagen que da Trump, ajá, a la juventud y a los niños en, ya, Estados Unidos. Es una verdadera vergüenza. Así es. Bueno, Julieta. Si quieres ir a buscar un cargador o para conectarlo, o si quieres que cancelamos ya. Hasta aquí, Mara. Bueno, también eso podemos hacer. Ajá. Porque si no se va a hacer muy largo y sabes que la gente se cansa y no tiene tanta retención. Está tanta bien. Para estar en un video. Está bien. Entonces, y no quiero que se te acabe. Entonces, si quieres, otro día hacemos otro video. Y te comunicas con las personas que sabes de que sepan, para que les ayudemos con lo de Bernie, que se comuniquen con nosotros y nosotros podemos hacer un video con ellos. Es Intelectua es Silvia Diaram, y no sé si han visto, pero ella tiene un corrido que escribió para AMLO y ya lo puse en mi canal y lo puse, ella lo escribió y lo cantó Blanca a Pasapera. Ella es de Perú y trabaja con Casinelli y, uh-huh, y yo la canté primero para que les diera una idea cómo va, y luego dijimos a ver si hay alguien que lo quiere cantar, que lo cante la gente y nos manden samples, que nos manden en el video que hice yo tiene las palabras, si quieren aprenderlo y nos mandan para que veamos, quizá los ponemos. Para ver, quién sabe, alguien más. Blanquita lo hizo muy bonito, no sé si alguien lo puede superar, pero el mío nomás. El objetivo de este corrido, Julieta, es que ojalá la mayoría de los mexicanos se lo aprendan, y que ahora el 15 de septiembre, que tú sabes que es el día de nuestra independencia en México, ojalá que todo mexicano que se las canten. Eso sería fabuloso. Sería increíble que se lo cantaran al señor presidente, porque necesita mucho nuestro apoyo moral. Sabe que tiene la mayoría de la población, sin embargo necesita el apoyo. Yo te invito a que vean, tus seguidores, que vean mi canal, el canal de Mara, ahí está el video,
y que le den like, que se suscriban y que den a conocer el video por todo Estados Unidos. Sí, y que compartan nuestros canales para que podamos ayudar a difundir la información de AMLO y dile a tu gente de nosotras, porque nosotros siempre estamos metidas en las cosas que tienen que ver con AMLO para ayudar. Y los invito, Julieta, también a que estén al pendiente, porque yo ya estoy entrando a las conferencias mañaneras. Entonces, para que vean las preguntas que le hago al señor presidente, las ocasiones en que estoy ahí. Ajá. Busquen la señora pelirrojo allí. Ándale, pues. Bye, Julieta. Gracias, ¿eh? Gusto en conocerte, Julieta. Igual. Mucho gusto. Ok. Bye. Bye.